bien con Valdés y Valdés ahora para Ruiz Díaz. El rebote está el primero gol. No, posición adelantada por parte del Mono Osuna luego de que había dado rebote Oroz con un impacto violentísimo del Inca. Roba la pelota, muy bien lo de Díaz, digamos, es un tipo con una grandísima capacidad, sabe perfectamente que tiene tiempo y espacio para rematar a portería. La bronca de Osuna es que ya va muchos metros por delante, más allá de la mala tajada de Orozco, porque deja... Bueno, están viendo que pudiera venir adelante. Llega Tavares, sigue Tavares, se abre el gol. ¡Gol! Apareció Yanini Tavares, quinto gol del campeonato en tres jornadas. Está que se sale, la mejor campaña desde que ha llegado al fútbol de México. Titubea en la marca Chilier y luego cuando entra al área la toca pegada al palo. Ahora sí, doctor, la 8 en la esquina y se acabó la fiesta. ¡Pim! Qué cambio de ritmo, ¿no? Primero le enseña la pelota a Chilier y cuando se le enseña, en el mismo instante que se le enseña, se la aleja. Hace un pequeño cambio de ritmo y eso me parece que se le abre completamente. Luego parte interna al poste más lejano. Es un golazo, es un golazo. Lo persiguen, sigue Furch, si toca es buena para Rodríguez, sigue Furch, está el segundo, sigue Furch, ya le sale a la marca, sigue Furch. La voló Julio cuando le va jalando la marca a Rodríguez, no se le acercan a presionar a Furch y queda de frente a la portería. Habíamos aplaudido a Valadez muchísimo, ha hecho un gran partido, aquí aplica una máxima equivocada, el más peligroso que tiene la pelota. Decepcionante juego, sobre todo en la parte complementaria del equipo michoacano, bien Santos.